asked me if these are the new White Sox home uniforms. Estos son los uniformes nuevos de, yes. de los White Sox. The hats. I like the hats. ¿Y qué pasaría si, si llegan ahí vestidos así? No, no, tú sabes. So, talk about... Okay. These guys played together in Cuba, didn't they? How, what was that like? Sí, ¿cómo, cómo era eso? ¿Ustedes los dos jugaron en Cienfuegos a la misma vez? Sí. Sí. Sí, yo jugué con él cuando, cuando tenía, cuando empecé con 17 años. ¿Qué, ¿cuál es la diferencia en las edades? Yo tengo 29, yo tengo 29 y él tiene... Yo tengo 21. Así que hay 8 años de diferencia. They're 8 years apart, but they played at the same time. A la misma vez jugaron, ¿no? Sí, a la misma vez. Eso fue sobre el 2000, el 2010 hasta 2012, ¿puede ser? ¿Vale? Sí. Hasta 2013. Nosotros jugamos juntos en el mismo equipo con los Elefantes del Fuego, que es el nombre del equipo de, con los que jugaban. Eso. Y cuando ustedes, so they played together. Do you want me to translate in English to you what they're saying? If you translate in Spanish to me, I'm not going to know. No. What yeah, briefly you can tell me. They yeah. played together. Right. They're 8 years apart in age, 29 and 21. Right. So my question is, I'm just wondering, like, with 8 years between them, did they recognize their talent? Ask them what their dreams were when they were playing in Cuba together. ¿De qué soñaban cuando estaban jugando en Cuba juntos? Bueno, primero que todo, tú sabes que obviamente somos privilegiados de la vida por tener la oportunidad de jugar el béisbol, que es lo que nos gusta. Y créanme que eso es una oportunidad bien bonita. Y siempre tuvimos en mente tener la oportunidad de jugar el mejor béisbol del mundo. Gracias a Dios nos tocó la oportunidad de jugar en la Grandes Ligas. Always had the dream of living this life where they get to play the sport that they love, and they get to play, you know, that sport. Yuan? Bueno, el sueño mío cuando yo era muchacho era, bueno, jugar al lado de él, que, bueno, en el Cienfuegos era como el máximo líder, y bueno, y también el sueño mío fue también jugar en el equipo Cuba, y también lo hice. Y bueno, ya después, más adelante, ya cuando salía a los eventos internacionales, con el equipo Cuba, bueno, la mente se me fue abriendo un poquito más y dije, bueno, lo que deseo yo es jugar el mejor béisbol del mundo, que bueno, es este, en la liga. Y bueno, y mis sueños fueron cumplidos. His dreams came true. He always wanted to play baseball in Cuba, and then he always wanted to play with the maximum leader. A maximum leader. The maximum leader. And I don't understand. Explain. Some people have to defect. Some people get here another way. How does that work? ¿Cómo es que estoy segura que esto se lo han preguntado 100,000 veces? Pero el defection, no sé ni cómo se dice, escaparse de Cuba, que es como viniste tú, y tú viniste con permiso. Sí. ¿Y cómo pudo pasar eso? Mira, todo eso es algo que para nosotros es bien difícil de comentar, en el sentido que uno recuerda muchas cosas difíciles que pasamos en ese proceso, ¿no? Pero somos bendecidos por la vida, porque por todas las cosas que salieron a la perfección, y estamos haciendo lo que nos gusta, que es jugar béisbol en el mejor béisbol del mundo, y darle la oportunidad a mi familia de cada día ser mejor, tener paz, tener tranquilidad, tener sabiduría. Créame que es una bendición muy bonita. Pero salir de Cuba, explícame, ¿cómo es que fueron tan distintas las experiencias de ustedes? ¿Cómo es que no pudiste salir sin escaparte? Tú sí pudiste salir con permiso. ¿Cómo es que eso pudo pasar? Fueron dos partes bien diferentes. Fueron dos partes bien diferentes, pero sobre todo las cosas... la decisión mía fue bien difícil también, en el sentido porque yo estaba en el equipo nacional, y a la vez que uno está en el equipo nacional tiene más guardia, como decimos nosotros, una atrás de nosotros, y siempre nos está investigando. Créame que las cosas las hice muy bien, independientemente del régimen, que siempre estaba buscando la manera de controlar esas cosas. Créame que soy bendecido por la oportunidad y de haber salido de Cuba. He feels very blessed that he was able to leave Cuba, but he was playing for the national
the team, yeah. And once you make it to the national team, it's very hard to they watch you very closely. So it was a very hard decision for him to make. Y gracias a Dios que pudiste después de eso traer a tu familia, ¿no? Traer a su familia. Sí, eso pensaste que eso iba a pasar. No, casualmente la familia mía vino conmigo. En la misma travesía mía vino mi familia conmigo. Oh, si triunfamos, bueno. Triunfamos todos, y si nos morimos todos. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de triunfar. ¿Eso es lo que pensaste cuando estabas viniendo? Cuando estaba viniendo de Wuhan. His family is here. His family now. Came with him. And he said, he says, we either get here together or we all die together, basically. Uh-huh. Y Joan, para ti, ¿cómo es que pudiste tener la oportunidad de tener el permiso del gobierno? ¿Cómo es que pasa eso? Bueno, eso fue una cosa bien difícil porque en ese momento yo era como el prospecto número uno de Google, y bueno, no me dejaban salir, y bueno, tuve que meter casi 8 meses para que me dieran, bueno, y gracias a Dios, y me dieron la liberación, porque sin eso yo no podía sacar mi pasaporte, sin eso yo no podía tener nada, y bueno. Pero tuviste que parar de jugar. Sí, yo tuve que pedir la liberación mía del equipo y también el equipo nacional también, ya decidirnos un poco más pelota. Y bueno, ya, y con eso sí, ya, y fue que me dieron eso, y bueno, y con el favor de Dios, pude salir de Cuba de forma legal, y bueno, gracias a esto de aquí. ¿Y tuviste que ir a Nicaragua? No, yo estuve en dos países, estuve en Ecuador y estuve en Guatemala. Y entonces de ahí es que regresaste a Cuba y después viniste. No, de ahí mismo yo de Ecuador fui para Guatemala y de Guatemala vine para acá. He got permission. He had to quit what he was doing. He had to quit playing baseball, and that's the only way that they were able to give him his passport, right? ¿Tú me entiendes, sí, no? Sí, casualmente el proceso de él se le hizo bien difícil porque de un momento a otro él tuvo que dejar su de jugar el béisbol y estar meses fuera del béisbol para que le dieran el autorizo de poder salir de Cuba como un viajero más. Un ciudadano cubano más de eso. Sí, como cualquier otro. Como cualquier otro. He had to become like anybody else, and that's how he was able to finally, you know, get permission. Go ahead. Are you going to continue on that subject? Okay. No. I was just going to ask, maybe Jose could give his new teammate here some advice about Chicago and the White Sox and the fans. Tell him what to expect here, what the city's like, what the restaurants are like, nightlife. Sí, no te lo digo en español. Si puedes, ¿qué consejos tienes para tu amigo que no está aquí tanto tiempo como tú sobre cómo es jugar para los White Sox, cómo es jugar para estar en Chicago, la comida de aquí, el frío que hay aquí y de todo? ¿Qué es lo que le dices a él? ¿Cuál es el consejo? No, primero que todo, yo estoy bien contento desde que se hizo pública la noticia que él lo habían cambiado a Boston y dentro de los prospectos que venían de Boston a Chicago estaba Joan. Créame que es una oportunidad bien bonita que nos está dando la vida. Créame que estoy a la disposición del 100% para ayudarlo en este proceso que para él es nuevo, que está en un equipo nuevo. Ya yo llevo 3 años aquí, conozco el 80% del proceso, y créanme que siempre estoy a la disposición para ayudarlo. ¿Y pero qué le dices? ¿Qué le dices de vivir aquí, por ejemplo? ¿Qué le dices? Es una bendición, Chicago es una bendición. Créanme que hay que... Él va a tener la oportunidad de vivir este momento. Chicago es una bendición. Créanme que la sociedad de Chicago es una sociedad bien acogedora, y créanme que con nosotros, créanme que conmigo en particular ha sido muy bonita, y con él va a ser de la misma manera. It's a blessing to be here, uh-huh. He says, and that that he is relaying that to Joan, that he's in a great place, that Chicago has welcomed him with open arms, and that they're going to welcome him the same way. Okay, and then who's going to keep this guy out of trouble? ¿Quién va a hacer guardia sobre él para que no se meta en problemas? Yo estaré entonces.
Si la vida me encomienda y él me da la oportunidad, créame que yo estaré en la disposición de guiarlo por el camino correcto para que no tenga problemas. I'll be in charge of him so that he doesn't get in trouble. ¿Y qué piensas tú de eso? No, es como tener un papá. No, sí, ¿sabes? Yo soy mucho menos que él. No, no me ponga tan viejo a mí, ¿no? Yo soy menos que él y bueno, y es como si fuera un hermano para mí. Y bueno, y gracias a Dios y gracias a la vida que bueno, nos puso en el mismo camino estar aquí en Estados Unidos, en el mismo equipo. Y bueno, y... Es increíble. Sí, es una cosa que uno dice, coño, ¿y cómo puede decir, cómo pudo suceder eso? Pero bueno, eso no lo planifica nadie, eso lo planifica el destino. Y bueno, y estar con José aquí ahora, para mí estoy bien contento y bien agradecido, bueno, estar con él en el equipo. Y bueno, y sé que este año nos va a ir bien porque... tenemos un equipo que quiere jugar la pelota, y bueno, y nosotros dos que jugamos en Cuba y sabemos más o menos cómo sobrellevarnos los dos. ¿Y por qué Cuba tiene tantos peloteros tan buenos? No, créame que en Cuba hay dos cosas que se llevan la sangre. La comida, el arroz con gris, la carne de puerco, la yuca y el béisbol. He says, I said, why does Cuba produce so many great baseball players? He says, because there are two things that are in the blood. The food, which is black beans and rice and pork and all that stuff. Él lo está comiendo ahora. Yeah. And baseball. Yeah. Did you have anything more about family or is that it? Quería saber, ¿qué es lo que ustedes cocinan? Yo no soy muy bueno con la cocina. Yo tampoco. Yo no soy muy bueno. Yo no te puedo hacer un huevito. What's going on? What? I said, do you guys cook? And he says, he can. And he says, I can make like a little egg. Rice and beans. Yeah. Muy bien. No, nosotros tenemos un website que es de comida cubana, y latina. Cubana. Y siempre estamos tratando de estar en la cocina con gente que quiera cocinar con nosotros. A mí me gustaría aprender. Igual que a mí. Yo imagina tú. Yo puedo enseñarles algo. Bueno, si se quema algo, no te lo garantizo. Okay. Así que, bueno, muchas gracias. Agradecemos muchísimo. Ojalá que podamos hablar otra vez. La familia inmediata de ustedes son tus padres y ¿quién más? Mi padre y mi hermana aquí y mi esposa. ¿Tu hermana? ¿Y tienes hijos? Sí, tengo uno, pero está en Cuba. ¿Cuántos años tienes? 7 años. Ah, en Chicago. ¿Están en Chicago tu familia, tu mamá? No, solamente estoy aquí con mi esposa. ¿Y tus padres están en Miami? En Miami. Yeah. Yo soy de Miami. Bueno, yo vine de Cuba también, sí. Pero... ¿De qué parte de La Habana eres? Si es difícil la pregunta, no. No. Yo nací en se llama Clínica Miramar, es donde nací. Miramar. Y vivíamos en un apartamentico en Miramar. Y yo fui en el 2008 y vi dónde es que vivía. Sí. ¿Y ustedes son de La Habana? No, somos del campo, somos de Cienfuegos. ¿De Cienfuegos? Yo soy de las 500. Y yo soy de Martiempo, un central que también. Eso está en Candela y del pueblo. Yo no sé. No, es mejor ni lo busques. ¿Y tú tienes alguna familia aquí? No, yo, bueno, lo único que tengo aquí es el niño mío. ¿Y cuántos años tienes? 2 años. ¿2 años? Y bueno, ¿y está aquí contigo o está en Miami? No, él vive con su mamá en California. Ah, en California. Pero bueno, yo vivo solo en St. Petersburg, sí. Y cuando ustedes están, cuando no es la temporada, ¿ustedes dónde viven? En St. Petersburg. Yo vivo en San Pedro. ¿Vive en San Pedro o vive en Miami? Y tú vives en Miami. Sí. Could they go back? Would they have any desire to go back and visit, depending on what happens with the U.S. and Cuba? ¿Ustedes quisieran regresar a Cuba para algo? Yo fui a Cuba. ¿Fuiste? Yo fui a Cuba en diciembre, el año pasado. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Fue una cosa, después de 2 años y medio que no vi a mi familia, fue una cosa bien bonita y bueno. He went in December, he saw his whole family. Oh, wow. ¿Ellos quieren venir o...? Sí, sabes, mi familia quiere venir. No quieren venir a quedarse, bueno, eso es una decisión que ellos después van a tomar si quieren, que, sí. Si quieren casi. Pero bueno, ellos lo que quieren venir, ¿sabes? Y verme jugar pelota aquí en Estados Unidos. Wow. Sí. ¿Y tú has venido? Salí en 2015, de diciembre de 2015, fui con la Major League. Y el año pasado fui en noviembre normal. Pero está bien que tú regreses. Aparentemente todo está bien.
Pero ¿cómo es que te dejan regresar? Normal, si uno tiene papeles legales normal para regresar a Cuba, no hay ningún tipo de problema con esas cosas. Ok. Bueno. Son cosas. Lo que es la patria cubana ha cambiado bastante con esas cosas. Ay, qué bueno.